¿Cómo les va? Otra vez les damos la bienvenida desde Ciudad de Panamá después de que se completara la segunda jornada clasificatoria de este Grupo C de la Liga de las Américas que ya nos ofreció los dos clasificados para la próxima instancia, para las semifinales, porque tanto Flamengo de Brasil a primer turno como recién... El equipo de Correcaminos de Colón, el campeón panameño, le ganó, dando la gran sorpresa a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, uno de los representantes argentinos. Se terminó imponiendo 60 a 54, y de esta manera, brasileños y panameños, con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, se clasificaron para las semifinales. Ya hay seis equipos que saben que estarán en la segunda fase de esta competencia. El equipo panameño, decíamos, dio la sorpresa. La dio por partida doble, primero por ganar, por clasificar, pero además por la manera que lo hizo, porque dándole la espalda a la tradición del baloncesto panameño. Siempre agresivo en ataque, este equipo lo consiguió con una muy buena defensa, fundamentalmente en la segunda mitad. Mérito para el equipo panameño que jugó en equipo en ataque y que estuvo muy sólido en la tarea defensiva durante el segundo tiempo y eso lo llevó a las semifinales. Para analizar esta situación, estamos con una de las figuras del equipo panameño, Joel Muñoz. Como siempre, gracias por el diálogo con fivaméricas.com. Qué alegría que se dieron. Se metieron en la historia, primera vez que un equipo de Panamá estará entre los ocho mejores de la Liga de las Américas. Bueno, sí, primero que todo, gracias por la entrevista. Y bueno, a FIBA también, ¿no? Creo que sí, esto es una gran ilusión, un gran sueño para nosotros con este triunfo de hoy. Esto antes del juego, el coach nos dijo que hoy era la final, que teníamos que. Hoy era la clasificación. Nos enfocamos mucho en la defensa, sabíamos que el equipo argentino era un equipo bastante ofensivo. Buenos tiradores, eh, sus hombres grandes también tiradores. Y bueno, creo que el triunfo de hoy se debió mucho al esquema defensivo. La ofensiva de nosotros deb deb debió de fluir, pero estábamos enfocados en lo que era eh, la defensa. Así que esto pudimos parar a sus jugadores, sus tiradores, sus hombres grandes. Y bueno, creo que 54 puntos en un juego para ellos. Creo que es, una, es, una, es un gran mérito para nosotros. Y, y bueno. Gracias a Dios por la victoria. Uno cuando repasa la actuación del equipo, no solo que lo dejaron en 54 puntos, sino que además le provocaron 17 pérdidas a un equipo de gimnasia que es muy ordenado en su ataque, que cuida mucho el balón. Sin embargo, esa buena defensa, yo sobredestaco lo que hicieron en el juego interior, le cerraron todos los caminos de penetración a gimnasia, que encima tiró con mala efectividad todo mérito de la defensa. Bueno, sí, esto, el coach nos enfocó mucho en las ayudas, en los switch, en, los, eh, en las ayudas de fondo, y bueno, seguidor con los armadores, y bueno, teníamos que mantenerlos a ellos fuera, fuera del área, los espacios, darle lo, el mínimo espacio a ellos, y bueno, creo que allí esto supimos aprovechar bien, creo que esto fue un trabajo de 12 jugadores, y bueno, le... Creímos, siempre tuvimos fe de que la defensa era lo que nos iba a dar el juego y bueno, creo que al final ese fue el mérito para nosotros. Pero en esa lista de méritos que haces, también le agrego que jugaron con mucho más orden, con mucha más paciencia, sin apresuramiento en el ataque. Eso también dio un salto de calidad con respecto al primer partido que si bien se quedaron con la victoria, la actuación me parece que no los dejó muy conformes. Bueno, sí, creo que... Eh, teníamos años que no participábamos, estábamos un poco nerviosos en el día de ayer y bueno, el coach nos dijo que era, era normal, estábamos muy ansiosos un poco en el día de ayer, pero hoy supimos llevar mejor el juego, esto, ver esto, las ventajas que teníamos en las ofensivas y bueno, creo que hoy tanto en defensa como en ofensivas esto, el juego se llevó mejor, tuvimos mucho más orden táctico, técnico y bueno, jugamos con paciencia el juego de 5 contra 5 también contra ellos. Y atacamos en, en momentos, en, 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 en situaciones donde ellos estaban en desventaja. Y bueno, creo que las canastas salieron. Al final creo que fue también un poco de orgullo propio cuando el juego estaba 56 a 54. Y bueno, al final logramos sacar esos seis puntos. Y bueno, creo que al final esto, un triunfo verdaderamente, esto de ilusión para nosotros, estar entre los ocho mejores que, que van a seguir en la próxima ronda. Con tu larga experiencia internacional, explícanos qué significa para el baloncesto panameño que está en una etapa de reposicionamiento, que quiere recuperar el terreno perdido a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué significa a los buenos resultados que han obtenido por otros lados, que también a nivel de clubes, en la competencia más importante del continente, se logre dar un paso adelante? Bueno, sí, esto creo que nosotros. El baloncesto panameño está en una etapa de, de crecimiento, Estábamos, tuvimos unos 10 unos años esto, en el abandono y bueno, creo que tanto la federación, el gobierno, la empresa privada, este año con la liga superior, creo que le está dando credibilidad al baloncesto y para mí que tengo muchos años de estar jugando afuera, venir a jugar ahora este año que pasó en mi país, jugar la liga, esto, no ganamos el campeonato. Pero bueno, vengo refuerzo al equipo de Correcamino y quedar entre los ocho mejores de Centroamérica es algo que para mí no tiene palabras. Estoy muy emocionado de estar entre, en, en esa Liga de las Américas donde todo el mundo quiere jugar, todos los clubes, los mejores clubes quieren participar. Y bueno, creo que este es un paso súper importante para el baloncesto en el 2016 en Panamá. Y bueno, estamos contentos por eso y, y esperemos que mejores cosas sigan viniendo para el baloncesto panameño. Joel, gracias por el diálogo aquí con FIBAaméricas.com. a poner la cabeza que aunque no modifique nada, seguramente querrán ganarle mañana a Flamengo y a pensar en las semifinales. Bueno, sí, esto, gracias por la entrevista y bueno, creo que sí, mañana vamos, venimos con todo, esto nos ha dado mucha confianza estos dos juegos y bueno, mañana vamos a venir a ganar, a jugar con todo y bueno, sabemos que el equipo es Flamengo, su gran trayectoria, pero bueno, nada es imposible y, y bueno, vamos a salir a jugar. Muy bien, la palabra de Joel Muñoz, un hombre muy representativo del baloncesto panameño, haciendo su aporte, como él decía, eh, al equipo de Correcaminos después de haber participado en el equipo que cayó derrotado en la serie final de la Liga Profesional Panameña. Sin embargo, vino a reforzar al campeón, al equipo de Colón, y ya se dio el gran gusto de lograr la clasificación para las semifinales de esta Liga de las Américas. Y... Y si hablamos de refuerzos para el conjunto de Correcaminos, uno que lo hizo en su condición de extranjero es Cris Moss. Muchas gracias por el diálogo aquí con Fibamericas.com. Felicitaciones por la, por la victoria y la clasificación en un partido que me parece que con el correr de los minutos fueron creciendo como equipo. Sí, no llevamos mucho tiempo juntos, pues... Cuando pasa el tiempo, mejoramos porque estamos acostumbrados a jugar juntos. Eh, dio la sensación esa, ¿no? Que con el correr del, de los partidos fueron mejorando en dos aspectos. En ataque, porque se pasaron más el balón, jugaron más en equipo. Y en defensa, porque hicieron un trabajo muy sólido, lo pusieron muy incómodo a Gimnasia durante toda la segunda mitad. Sí, tenemos un equipo muy atlético y fuerte. Y... Intentamos romper la dinámica del otro equipo uh, en defensa y en el ataque. Los más minutos jugamos juntos, lo mejoramos. Eh, ¿Cómo toman esta clasificación? Los equipos de Flamengo y de Gimnasia aparecían como los favoritos del grupo. Ustedes dieron la gran sorpresa. ¿Cómo se festeja? ¿Qué se siente ante esto? Nos, nos sentamos felices. Uh, son los favoritos, pero tienes que jugar la, el juego en la cancha. Y la cancha decide quién, quién, quién gana. Eh, en tu condición viniste como refuerzo extranjero, pedido especialmente por el entrenador Marcelo Signorelli. Te conoce de la Liga Uruguaya. ¿Para qué te trajo? ¿Qué te pidió que vos le des a este equipo? Uh, quiero que quiero experiencia y ayudo uh, en el poste bajo, en la defensa, y porque vengo de una lesión. Uh, es mi primera vez jugando en, en meses, <laughs> pues uh, estoy ganando ritmo y ayudando al equipo en el mismo tiempo. ¿Qué, qué impresión te dejaron estos compañeros, este equipo de, de correcaminos, pensando en que se les viene una etapa mucho más complicada en semifinales? Sí, uh, tenemos un equipo con mucha ilusión y mucha confianza. Sa sabemos que no somos los favoritos, pero a todo el mundo sabe que... Tienen que ganarnos, no, no vamos a perder al equipo, I a mean, perder el partido. Muy bien, Chris, muchísimas gracias, felicitaciones por tu tarea y por la clasificación y seguramente vendrán mañana con la ilusión, no solo ya que tienen la clasificación, también de quedarse con el primer lugar en el grupo y ganarle a un poderoso como es Flamengo. Gracias. La palabra de Cris Moza entonces con su alegría por este triunfo y esta clasificación a semifinales. Esta es la segunda vez que un equipo de Panamá que participa de la Liga de las Américas. El anterior también había sido de la ciudad de Colón, fue Navieros de Colón, pero en aquella oportunidad quedó eliminado en el, en el primer grupo clasificatorio, no le alcanzó para meterse entre los ocho primeros, algo que sí consiguió este equipo de Correcaminos, que ya se aseguró su lugar en las semifinales de esta novena edición de la Liga de las Américas. Decíamos que... Algo que había que valorar del triunfo panameño era que lo consiguió ante uno de los favoritos, porque Gimnasia de Comodoro Rivadavia, representante del básquetbol argentino, era favorito para meterse en la próxima etapa. No se le dio al equipo de Argentina que ya había perdido en el debut frente a Flamengo. Para analizar esta situación estamos con Leonel Yatman, hombre de Gimnasia. Bueno, Leonel, gracias por el diálogo aquí con fibaméricas.com. Un partido extraño porque pareció que hicieron un pico de rendimiento en el segundo cuarto que no lo pudieron sostener y a partir de ahí se cayeron. Sí, bueno, eh, primero buenas, buenas noches. Eh, la verdad que en ningún momento nos sentimos cómodos jugando eh, ni, ni ayer ni hoy, ¿no? Por ahí ayer con Flamengo fue, fue un poco, el, el, sobre todo el primer cuarto, el juego que hacemos habitualmente, que no, nos supimos pasar la bola, encontrar los tiros claros. Eh, y jugar de esa forma que nos sentimos cómodos, pero evidentemente eh, no tuvimos la eficacia que veníamos teniendo, tanto ayer como hoy, y lo pagamos caro porque en, en defensa no, no, estuvimos, eh, no hicimos una mala defensa, los dos partidos no sé si terminaron cerca de 60, 65 puntos. Pero yo creo que obviamente el, el, la clave de que no se nos pudo dar de pasar a la siguiente fase fue por, por el tema ofensivo y sobre todo la eficacia. ¿no? A ustedes se los destaca como un equipo que, que hace buena defensa y eso lo ratificaron en estos dos encuentros, pero el ataque, sobre todo hoy, a excepción de una ráfaga tuya que encontraste el tiro abierto, el tiro de tres puntos, no pudieron anotar con comodidad en ninguna parte del juego. Sí, tal cual, por, por ahí Flamengo era el, el equipo que juega un poco más parecido a nosotros, más allá de que tiene individualidades muy buenas como Marquinhos, Batista, bueno, Mellince, eh, la verdad que eh, tiene un equipo muy, muy completo, muy poderoso, y por ahí intentan jugar de la forma eh, más similar a la nuestra, ¿no? Ellos, eh, jugar un poco más a correr los sistemas y tratar de encontrar un tiro claro y, y tanto el equipo de hoy panameño como, bueno, como el de Colombia son, son por ahí equipos que juegan a posiciones cortas, eh, a correr mucho y a tirar en pocos segundos y eso por ahí también nos llevó a no sentirnos cómodos jugando, eh, jugando en, en ese, ese tipo de partido. Obviamente te tenés que adaptar porque son torneos cortos y, y, y jugás todos los días y, y por ahí no tenés tanto tiempo para analizar a un rival después del otro. Y, y por ahí lo sentimos, eso lo, obviamente lo, lo sufrimos más que nada, sobre todo el tema ofensivo, como te decía recién, yo creo que si hubiésemos tenido por ahí un poco más de eficacia, eh, hubiésemos ganado los partidos. ¿no? Marcas algo que me parece interesante eh, profundizar, que es las características de esta competencia que te obliga a tres partidos consecutivos, eh, el poco tiempo para analizar eh, rivales y, pa y también la obligación de acomodarse a las características. A al ser un torneo continental, uno encuentra equipos que juegan de manera muy diferente a uno a otro, y, y me parece que eso lo pagaron ustedes proveniendo de una liga donde se hace del scouting un, un aspecto muy importante. Sí, tal cual. Eh, eso lo, lo hablamos, eh, sobre todo, bueno, eh, ayer con Flamengo, por ahí fue el equipo que, que era más poderoso en el grupo y que profundizamos mucho más el scouting. Ya habíamos visto algo en Comodoro y, y por ahí sabíamos cómo jugarle. Eh, obviamente, bueno, como te decía recién, parece un poco reiterativo, pero si hubiese metido, hubiese entrado un poco más la bola, por ahí se nos abría un poco más el juego. Y es cuando nosotros nos sentimos más cómodos también, era como que nos sentíamos eh, muy atados, eh, sobre todo en, en, en ofensiva, pero, pero el partido de hoy sí, eh, obviamente te tenés que tratar de adaptar rápido, de cambiar rápido el chip, eh, de enfrentar a un equipo totalmente diferente y, y que apostaba a eso, ¿no? Eh, ellos hacían acá en su casa, por ahí juegan de otra forma, juegan eh, más intenso. Eh, pero bueno, eh, nosotros no, no, no nos sentimos cómodos eh, en ningún momento, por ahí. Eh, a la hora de ver el scouting tampoco puedes hacer un scouting muy profundo porque como te decía recién son posesiones cortas y, y tiros rápidos y, y mucho contraataque y, y bueno, pero tratamos de, de, de verlo de esa forma, de, de tratar de sacar la corrida. Eh, pero bueno, eh, no se nos pudo dar. Leonel, la derrota es reciente, la eliminación. Eh, de igual manera, ¿cuánto le duele a gimnasia esta eliminación en un torneo? Que marcaba el regreso del equipo a las competencias internacionales y en el que ustedes habían puesto muchas expectativas. Sí, tal cual, había mucho, es un poco me decimos, había mucha ilusión eh, nuestra, sobre todo bueno de la gente también eh, de allá de Comodoro por, por, el, por el club, por estar en un torneo internacional. Eh, muchas expectativas también, sabíamos que teníamos muchas chances de pasar a la siguiente fase, eh, pero bueno, eh, nos encontramos con esto, la realidad nos marcó de que de que no fuimos punzante cuando lo teníamos que ser eh, pero yo creo que en defensa obviamente no fallamos eso era lo que por ahí algunos se recrimina a la hora de quedar eliminado o, o, o estar en, en este tipo de instancias eh, pasó por otro lado y, y por ahí es como queda un poco más de bronca porque habitualmente son eh, sistemas que salen bien tiros que tomamos que entran y, y demás y, y si tenemos una...